Llama, tía. Llamo a Mati, que Mati está tomando. Ya, aquí estamos con Yerko Caripeo. Ah, no, puta, ¿y era tu ídolo? ¿Qué las impresiones de este año? ¿Qué te pareció participar en Deportivo Ferroviario? Bueno, primero que nada, Ferro lo representé el año pasado. Lamentablemente no pude jugar por un tema del pase, pero este año se me dio. A esta institución la quiero mucho, es una institución muy importante para mí, al igual que a todos mis compañeros, que este año nos abrió las puertas y gracias a Dios pudimos responder de la mejor manera. Quizás no se cumplió el objetivo principal, que era ascender a tercera, pero quedamos conformes igual porque, como todos saben, sin nada de recursos pudimos llegar lo más lejos posible, salimos tercero. Por ahí después del partido nos lamentamos porque nosotros sentimos que perdimos el campeonato con Juventus. Esa derrota que tuvimos 1-0 creo que fue clave para el ascenso. Nosotros contábamos con esos 3 puntos, lamentablemente no se dieron y bueno, estamos contentos igual por el tema de haber llegado lo más lejos posible. Sabíamos que Valdivia y Linares eran rivales muy fuertes, donde ellos eran los favoritos por el tema económico. Políticamente creo que nosotros anduvimos súper bien, pero nos falló esa parte del partido contra Juventus, que creo que fue clave. ¿Y tu futuro? Futuro incierto. Futuro incierto. Se está esperando, creo que se hizo en lo personal hice una campaña muy regular, donde jugué la mayoría de los partidos. Si bien me perdí uno con Cerro Navia por estar lesionado, con quien fue por un tema personal de que falleció mi abuelo, donde me costó mucho salir adelante, y con el apoyo de mis compañeros lo pude hacer de la mejor forma. Y de ahí el último partido con Juventus, que ganamos 4-2, no lo quise jugar por la acumulación de la tarjeta amarilla. Pero gracias a Dios fue un año regular donde anduve bien todos los partidos, y creo que el futuro es incierto, igual que a todos mis compañeros. Hoy día se está despidiendo el año, se está haciendo una cena donde todos vinieron con sus parejas, familiares. ¿Qué puedes decir con respecto al cierre que está teniendo Ferro? Espectacular. Si bien faltaron compañeros, los que están son los que vinimos siempre. Estamos contentos, pasándolo bien. Esto más que ser una despedida, podría ser que es como la última cena, así, porque ya no va a estar el grupo, creo que van a participar varios jugadores, y se hizo una campaña espectacular y bueno, acá por lo menos los compañeros vamos a seguir juntándonos, está la idea de seguir entrenando, así que hay que esperar nomás, hay que esperar. Creo que el grupo se unió bastante, el viaje a Valdivia creo que nos unió a todos, incluyendo a varios, así que no, contento, emocionado y muy feliz por todo lo que se hizo. Darle la gracia aquí a ustedes, a los profes, a Manuel, que cuando pudo nos ayudó, al profe Manuel Rodríguez también, que fue un pilar importante la primera etapa del campeonato, y a los papás que están acá, como siempre, apoyándonos. Ellos viajaron a Linares, viajaron a Valdivia, estuvieron con nosotros. Así que debo esperar que este otro año, si se sigue en Ferro, que se siga la mayoría del grupo, que es un grupo espectacular. Muchas gracias, y suerte para ti y bueno, para todo lo que es Ferro. Gracias a usted y bueno, que sigan con su página, que es espectacular. Del club, a todos los jugadores y al cuerpo técnico. Los vamos a ir llamando de uno por uno para hacerle la entrega de las medallas y se van quedando acá para que después el presidente haga su reconocimiento. ¿Ya? Gabriel. Bueno, como todos sabíamos, no ganamos una copa, pero tenemos un reconocimiento de una medalla cada uno, ¿ya? ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!
Camilo. El chef. Ella recibió un premio por ser el goleador del equipo. Bien, Chayanne. Ya comienza. Claudio.
dejar los jugadores, ya que nos dejaron la copa, es un pequeño regalo para el próximo año, para los jugadores que sigan en la tercera, para el presidente, de parte de todos los jugadores. Salud. Salud.